Buongiorno amici, benvenuti a Nonnatere. Soy el chef italiano Stefano Venerucci. Estamos hoy en la San Javier Orellana en mi restaurante Nonnatere y le vamos a contar i segreti della Nonnatere, l'Italia en tu paladar. Hoy vamos a hacer una receta muy particular. Decidí hacer una serie de recetas para ustedes, todas italianas, italianas, italianas. De norte a sur, al centro, pasamos por toda Italia. Hoy empezamos con una receta muy simpática, famosa en todo el mundo, le fettuccine Alfredo. Es una receta de Roma, antigua y no. La antigua porque es una receta clásica, italiana, muy simple. Empezamos, mientras le recuento, empezamos a aprender la famosa agua de la pasta. Agua y sal y a hervir ya el agua para que se nos caliente. Le ponemos un poco de agua más porque la que yo tenía ya lista se evaporó un poco. Sí, la queremos con sal hirviendo. Le juntamos sal en grano. Son simplemente 15 gramos de sal en 2 litros de agua. Le mandamos a fuego alto y la hagamos hervir. Pasta fresca al huevo. ¡Tatán! Fettuccine Alfredo se hace con una pasta fresca a base de harina de sémola y huevo. 1 kilo de harina y 10 huevos. La harina de sémola es una harina muy particular, es hecha del cogollo del grano. Es rugosa, como ven, un poco de harina blanca, la estiramos y luego nos ayudamos con la máquina. La harina le hace rugosa la masa, se chupa la salsa, se hace cremosa y tiene una textura completamente diferente. Le aplastamos un poco más con el mattarello, la vamos a pasar a la máquina. Mientras tanto le cuento un poco la historia de esta receta. Es una historia un poco particular porque un cierto Alfredo en Italia, en Roma, en el 1908, 1915, los primeros años del 900, se inventó esta pasta para la esposa que había recién dado a luz. Necesitaba una pasta rica de proteína y ligera al mismo tiempo. Entonces vamos a desvelar un mito. Afuera de Italia, esta masa, esta pasta, se hace con crema de leche. Realmente es solo mantequilla y parmesano y agua de cocción. El agua de cocción que tiene, tiene almidón, así que se hace más cremosa la pasta. Vamos con la nuestra maquinita Imperia, italiana. Gracias a producción para darme esta bellísima máquina. Ahí me siento en casa. La marca Imperia es famosa en el mundo ya. Estiramos la masa, como han visto, primero la doblé, doblándola, se amasa más y luego la estiro. En esta manera tengo una masa rugosa, perfecta para que se chupe la salsa. Le pongo un poquito más de harina antes de poderla cortar y hacer el famoso corte del fettuccine, que al sur de Italia le dicen fettuccine, mentre al norte le dicen tagliatelle. Tagliatelle o fettuccine praticamente es la misma masa con el mismo corte. Ahí tenemos nuestra masa. Le ponemos un poquito más de harina para que se seque un poco. Veo que nuestra agua ya está hirviendo. Como les decía, es una receta realmente muy fácil, que afuera del mundo le pusieron crema de leche, le pusieron tocino, le pusieron jamón, pero no tiene nada de esto. Realmente es una pasta súper simple. ¿Por qué digo siempre pasta? La pasta es la base de la cocina italiana, somos del Mediterráneo. Le paso una vez más porque es elástica, entonces tiende a encogerse. Ahora sí, le vamos a dar el corte. Aquí es donde se hace la magia. Pese caserita, que esto, este plato, es un plato que puede hacer tranquilamente en su casa. Todos los días fresco, se demora nada. En la próxima receta le voy a enseñar cómo hacer la pasta. Aquí tenemos nuestra fettuccine, mire qué belleza. Fresca, hecha al momento. Le ponemos así en la mesa con un poco de harina más para que no se pegue. Mientras
vamos a preparar lo que nos sirve para hacer la famosa crema. No es nada más que una crema. Necesitamos 80 gramos de parmesano, 80 gramos de mantequilla y un chorrito de nuestra agua de cocción. ¿Qué sucede cuando cocinamos la pasta? Vamos a ponerla ya, de una vez. Agua con sal y la nuestra pasta. Le damos un movimientito para que no se pegue y esta pasta va a estar lista realmente en 2 minutos exactos. Le gustó tanto a la esposa que decidieron de poner este plato en el menú de su pequeño restaurante que está en Roma. Via della Scrofa, si no me recuerdo mal. La pasta, como le dije, 2 minutos ya flota y ya está lista. ¿La puedo probar? Perfecta, salada al punto justo. Ya la apago, no necesito que se cocine más. Receta muy simple, una receta antigua de Italia, que en Italia realmente le damos a los niños cuando están enfermos, que tienen dolor de panza o cosas así, necesitamos que tengan una comida ligera, pero salió famosa en el mundo gracias a unos actores americanos que fueron de Alfredo a comer y le gustó tanto que la pusieron como la mejor pasta del mundo. La llevaron a Estados Unidos y salió famosísima entre los americanos. Obviamente, estorpearon completamente su receta. Crema de leche, tocino, jamón, no va, lo repito y lo repito. Dijimos 80 gramos de mantequilla, burro en italiano, no le vamos a poner burro en español, parmesano, una buena espolverata de parmesano y se me hace una crema que ahora necesitamos se haga más cremosa. Truco, ¿cómo lo hacemos? Un poco de agua de cocción. Si se nos va mucho el agua, le juntamos más parmesano. Nada, como pueden ver, de crema de leche. Estamos mantecando el parmesano con el agua de cocción. Bien, llegó el momento de emplatar. Ya estamos listos. Vamos a ayudarnos para emplatar con el mismo cucharón. Tiene un poco de agua, así nos ayuda a que corra. Usamos un forquetone, un tenedor grande. Y nos ayudamos con el cucharón para darle un poco de altura. Esta es una porción, ¿no? Para una persona. Le hacemos alrededor de unos 120 gramos de pasta. Mira qué belleza. Dejamos aquí. Vamos a tomar un poco de la salsa. Es una rica crema. No tiene nada de crema de leche, como han visto. Si desean, pueden ponerle un poquito de parmesano. También se puede poner un poquito de perejil, un poquito de aceite, un poquito de pimienta. Pero realmente la pasta Alfredo no tiene nada más que parmesano, agua de cocción y mantequilla. Ahí desvelado el mito. Afuera de Italia le ponen de todo, pero en Italia la receta original es esta. Le ponemos, mire, un poco de parmesano. Más para decorar el plato. Un tomatito cherry solo para darle color, porque nos gusta que nuestra pasta tenga un realce. Le robamos una ramita de perejil crespo. Y punto. Vamos a ponerle un detallito más a este plato. Hemos hecho una teca de parmesano. Simplemente un poco de parmesano en un sartén. Y se derrite solito y toma esta forma. Mira qué bonito, parece casi un corral. Le vamos a poner acá. Simplemente para darle un poco de altura. Nuestro plato simple diventó un plato gourmet. Amigos, no se olviden la cosa más importante, seguirnos en nuestro canal. Suscríbanse, activen las notificaciones. No se pierdan ninguna receta. I segreti di Nonatere. L'Italia en tu paladar.